Sara Hormigo es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, ha hecho estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Ingeniería Rural, Aguas y Bosques de Nancy, Francia, y en la Universidad de Wageningen, en Holanda. También tiene diploma de estudios avanzados en Economía del Desarrollo por la Politécnica. Ha trabajado para la Comisión Europea y el Centro Internacional para la Investigación Agronómica para el Desarrollo, CIRAD. Asimismo, ha trabajado en los departamentos internacionales de las empresas Praxatec, Acción Ingeniería y LV Salamanca Ingenieros. Y desde el 2007 es la jefa del Departamento Multilateral de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Washington. Actualmente, colidera el grupo de liaison del sector privado de todas las embajadas de USA con los organismos multilaterales con sede en Washington. Adelante, Sara. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que no os durmáis, ¿no? Que en España hay una siesta fantástica en esta hora. Y bueno, el currículum suena fantástico, pero vamos, soy ingeniera de montes como muchos de vosotros. Quizás la diferencia a lo mejor entre alguna cuando estudias en las carreras aquí en España es que sí que me interesaban mucho los idiomas, hice bastantes prácticas durante la carrera en el extranjero y eso te lleva un poco a querer estudiar fuera y a después empezar a trabajar con organismos, que eso facilita mucho. Pero bueno, ahora trabajo para España, estoy en la Embajada Española, en la Oficina Económica y Comercial y ahora os voy a contar simplemente un poquito, bueno, primero contándoos un poco qué es lo que yo hago allí y el conocimiento que puedo tener de los organismos desde la posición que desempeño para España. Y en esa visión os contaría un poco la estructura, cómo trabajan, no sé en qué medida, bueno, os quería hacer algunas preguntas. ¿Cuántos de vosotros conocen los organismos como puede ser el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo? O sea, ¿qué han visto o licitaciones suyas, no solo laborales, sino qué es lo que hacen, la labor que hacen? Vale, pues... Y además me gustaría preguntaros también, en función, porque los programas son distintos, ¿cuántos de vosotros sois menores de 32 años? Muy bien. Genial, bueno, para centrar un poquito. Y de las profesiones que estáis aquí, bueno, ¿sois todos ingenieros o hay profesionales que no son ingenieros? Que no son ingenieros. Suponía que había más ingenieros, ¿no? Vale, o sea, bastante ingeniero. Porque yo había centrado un poco la presentación para ingenieros y en función un poco, no sé, si podéis decir qué educación tenéis, qué formación, para cuando haga la presentación a lo mejor hacer... Sí, ¿perdón? Juvenales, ok. Sí. ¿Ciencias ambientales? ¿Ciencias ambientales? ¿Derecho? ¿Y arquitectura? Vale, ¿alguien más? ¿Así otra profesión? Bueno, muy bien. Genial, pues ya con esto empiezo un poco la presentación. Este es un poco el esquema que vamos a seguir, ¿no? ¿Qué son el Banco Mundial, qué son el Banco Interamericano de Desarrollo? Porque, o sea, quizás lo que os cuente, o sea, si os cuento directamente las oportunidades laborales, si no sabéis lo que hacen, quizás quedaría un poco desembarcado, ¿no? Pues quiénes son, qué hacen, cuál es su estructura, ¿no? ¿Cómo funcionan? Dentro de cómo funcionan, ¿qué tipo de profesionales hay? Y luego, ¿cuáles son sus programas de contratación, ¿no? Y cómo funcionan y pues cómo llegar a ellos, ¿no? Cómo presentar nuestros currículum. En la primera parte, ¿quiénes son? Bueno, me vais a perdonar que empiece por el burro delante, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para enmarcar un poquito qué es mi conocimiento de los organismos? Porque los organismos son gigantes, hacen de todo. Entonces, yo puedo aportar mi visión desde la Embajada de España, ¿no? O sea, yo trabajo para ICEX, que es ICEX España Exportación Inversiones, anteriormente el Instituto de Comercio Exterior, que lo que hace es apoyar las exportaciones españolas, o sea, el sector privado español en las exportaciones. ¿Y por qué estoy en Washington? Pues trabajo en la Oficina Económica y Comercial, que lo que hace es facilitar las exportaciones en Estados Unidos, pero yo llevo las oportunidades que puede tener el sector privado dentro de estos organismos. Y ahora vamos a ver un poco dónde se generan las oportunidades dentro del sector privado. Pero como se generan muchas oportunidades, existe una persona, de hecho, yo soy la segunda persona que utiliza este puesto. Anteriormente había un ingeniero industrial, que además empezó trabajando para Tecnibere, la Asociación de Empresas de Ingeniería. ¿Y por qué ingenieros en este puesto, ¿no? Pues tradicionalmente lo que más compraban estos bancos era ingeniería. Entonces, tradicionalmente, donde más detectó España que había que apoyar era en la ingeniería, ¿no? Para seguir todas las oportunidades. Los bancos han evolucionado muchísimo. Desde que la persona que tenía este puesto hace 35 años pues hacía su servicio, digamos que España no es ni la misma hace 35 años,
ni los bancos son los mismos, han cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho, y el mundo del desarrollo, ¿no? Entonces, yo estoy dentro de la Oficina Económica y Comercial, eso, favorecer exportaciones para España, en concreto, oportunidades para el sector privado, y dependemos del Ministerio de Economía y Competitividad, ¿no? Nuestro ministro es el de Economía. Esto es, además, desde hace relativamente poco, porque antes Economía y Comercio estaban en distintos ministerios. Por lo tanto, la representación y los que ponían el dinero dentro de las instituciones y la parte comercial estaban directamente, pues, bastante separadas, ¿no? Desde noviembre formamos parte del mismo ministerio. ¿Y por qué el Ministerio de Economía? O sea, España es miembro de estos dos bancos, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es miembro, pues, relativamente un miembro tardío, es decir, que entra como en el año 84, hasta el 84. Bueno, es miembro desde hace mucho, mucho antes, ¿no? Pero era receptor de ayuda, curiosamente, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, veremos el otro ciclo, ¿no?, en el que España vuelve a recibir ayuda de desarrollo. Yo espero que no, ¿no? Yo creo que estamos muy por delante de todo eso. Pero sí que es verdad que España primero recibió ayuda, del caso del Banco Mundial. De hecho, por ejemplo, la creación del CEDETI fue un ejemplo, ¿no?, de la utilización de fondos del Banco Mundial. Así como para fomentar el desarrollo de la innovación dentro del país. Eso en el caso, bueno, del Banco Mundial. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco regional, que lo que hace es el desarrollo de la región Latinoamérica. Pero favoreció la entrada de socios extrarregionales por su interés dentro de la región. Los principales socios extrarregionales dentro del Banco Interamericano, ¿quiénes son? Pues son Estados Unidos, Canadá, en nuestro caso, pues, los países europeos, entre los que se encuentra España, y luego algunos otros países asiáticos, como puede ser Japón, Corea, desde hace muy poquito, desde el 2009, China, y está en estudio, por ejemplo, que entre Singapur a formar parte dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada uno con una estrategia en la región, y eso es muy importante, ¿no? O sea, estos bancos al final son bancos de desarrollo, tienen el fomento, o sea, su misión es... de hecho, un mundo sin pobreza, reducir la pobreza y crecer el desarrollo en estos países en los que trabajan. España, ¿cuál es su labor? Su labor, y de hecho tiene una representación relativamente pequeña, ¿no?, dentro de estos organismos. Somos un país accionario, pero con muy poquitas acciones. O sea, no llega ni al 2% en ninguna de las dos instituciones. Por lo tanto, nuestro poder de voto dentro de las instituciones también está muy diluido. Eso no quiere decir que no trabajemos mucho con los bancos. O sea, con el Banco Interamericano de Desarrollo, España tiene una gran actividad desde hace muchísimos años, por sus intereses, por supuesto, regionales, ¿no?, en las que trabaja. Entonces, ¿quién más trabaja dentro de estos organismos? El Ministerio de Economía tiene una representación. Entonces, en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestra silla es compartida. O sea, esto es lo que ocurre cuando no tenemos suficiente voto, ¿no? Hay que compartir la silla. Estados Unidos, pues, se sienta él solo, toma sus decisiones y demás. En el caso del Banco Interamericano, nos sentamos con otros países y compartimos la decisión. ¿Con qué otros países? Pues, en general, con los países europeos y nórdicos. Lo cual, esta silla, pues, es bastante, tiene bastante, bastante amena, digamos, solemos tener la misma posición, porque Europa al final marca bastante. Y al mismo tiempo, pues, por ejemplo, ahora mismo tenemos nuestro director ejecutivo es español y es el que toma las decisiones. O sea, hay un voto de país y un voto de silla, ¿no? En el caso del Banco Mundial, nuestro representante español está sentado con Venezuela, México y los países centroamericanos. ¿Qué ocurre en esa situación? Pues que cuando tenemos que tomar una decisión, España vota. Pues tiene un voto en un sentido y además somos donantes y el resto de países son receptores de ayuda, por lo tanto el interés puede ir contrapuesto, ¿no? Y por supuesto en los intereses ya pues de las empresas, pues efectivamente, o sea, los donantes tienen unos objetivos bastante diferentes de los países que son receptores. ¿Quién es el otro agente dentro de las instituciones españolas? Pues el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? El MAEC. Y lo hace a través de la Agencia Española también de Cooperación y Desarrollo. Y trabajan mucho con los bancos en varias líneas de negocio. Ahora vamos a ver un poquito cómo qué es lo que hacen. No sé si está claro, más o menos, ¿sí? Un poquito, bueno, es que la Administración Española es lo que tiene. En general, tenemos aquí el Grupo Banco Mundial, ¿no? ¿Cuáles son los clientes del Banco Mundial, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, Banco Mundial es un banco de desarrollo. Es que no hay que olvidarse que es un banco. O sea, estábamos hablando, cuando ha dicho Andrés antes, vamos a hablar solo de instituciones financieras y no de cooperación. Bueno, es una institución financiera de cooperación esta. O sea, su objetivo es desarrollo y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, sí es una institución financiera porque en comparación con las ayudas bilaterales, como puede ser AECID, como puede ser los donantes, pues eso, la ayuda de la cooperación sueca, la cooperación finlandesa, cada uno tiene sus relaciones bilaterales y sus objetivos bilaterales y es donación, ¿no? Yo te doy un dinero con un fin y yo... O sea, digamos que la ejecución depende mucho del donante. Yo te doy el dinero, puedo exigirte. ¿Qué ocurre? Que esto es un banco, es un préstamo.
te doy dinero con una finalidad, pero tú tienes mucho que decir porque vas a devolver ese préstamo, ¿no? Y me lo vas a devolver en unas condiciones que yo te voy a marcar en función de tu capacidad de endeudamiento. Así que con estas circunstancias, o sea, el banco no es tan libre como puede ser una agencia bilateral de cooperación, porque al final tiene unos objetivos que demostrar, o sea, tiene un dinero que devolver, el país se está endeudando para ese objetivo. Entonces, eso es muy importante en la cooperación, ¿no? No es, no es una ayuda, o sea, no es un grant, una donación, es un préstamo. Entonces, tiene clientes, o sea, te doy dinero para ¿quién? ¿Y quién me pide dinero, ¿no? Entonces, en el Banco Mundial, la primera ventana son los gobiernos. Los gobiernos pueden pedir dinero al Banco Mundial para hacer una operación. ¿Y qué tipos de operación hacen? Pues tienen principalmente tres tipos de operaciones. La principal es pues para hacer proyectos. De ahí que tradicionalmente en mi puesto hubiese alguien para ingeniería, porque los proyectos en los años 70-80 eran principalmente ingeniería. Grandes carreteras, grandes presas, agua, abastecimiento. O sea, todos los proyectos grandes los financiaba el Banco Mundial. Luego hay otro tipo de ayudas que son más presupuestarias, es decir, le dan dinero a los gobiernos para que hagan una ley, una reforma. O en las últimas etapas se está metiendo lo que es más préstamos con resultados, ¿no? Medidos por resultados, y es, digamos, otro sistema, aunque sería lo mismo, tiene compras de obras, bienes y servicios, ¿no? Entonces, muchos de vosotros, no sé si trabajáis en empresas, pueden ser clientes, digamos, en segunda instancia de una operación del Banco Mundial. ¿Por qué? Porque está comprando un servicio o construyendo una obra o comprando, o sea, suministrando bienes para una operación que ha sido financiada vía el Banco Mundial. ¿Y cómo funciona? Lo que haces, aparte de darte un préstamo, porque digamos, hay muchos organismos dando dinero, pero el Banco Mundial impone sus sistemas de protección, ¿no? Es decir, yo te doy el dinero, pero te exijo que esto tenga unas condiciones de transparencia, de facilitar la competencia, de que todo lo que, o sea, digamos, que el dinero vaya verdaderamente al país y a las consultorías, a los bienes y a las obras que se compran. Entonces, esta sería un poco la primera línea de trabajo en los gobiernos. La segunda es las empresas y los bancos. O sea, el banco presta a su vez a empresas del sector privado. Por ejemplo, una operaciones que tiene IFC o la Corporación Financiera en este último año, ¿no? Ha hecho, por ejemplo, dos operaciones así gordas, ¿no? Con el sector privado español, aparte de mucha con banca, ¿no? Toda la banca, el banco, el BBVA, el Santander, reciben préstamos del Banco Mundial de la ventanilla para hacer actividades en países en vías de desarrollo. O sea, para fomentar, por ejemplo, la actividad del Banco Santander en Latinoamérica, el Banco Mundial les da dinero. Además, presta, por ejemplo, al Grupo Abengoa, le ha financiado, no sé, pues la desaladora en Ghana, o les ha financiado una planta que tienen de solar en Sudáfrica, ¿no? Y la financiación se la han montado con el Banco Mundial, directamente. O sea, es Abengoa, pero Abengoa Sudáfrica. No es, el préstamo no es una empresa española, es una empresa española, pero que está establecida en un país en vías de desarrollo. Eso es una de las condiciones para prestar. O sea, no, el Banco Mundial no puede prestar a España, tal cual, no puede prestar a una empresa española, pero sí puede prestar a una empresa española que está establecida en un país en vías de desarrollo para una línea de negocio en un país en vías de desarrollo. También no financia al 100%. ¿Por qué? Porque quiere compromiso. Entonces, ayuda a estructurar la financiación, pero solo un 25% viene de la corporación. Eso en líneas generales. Bueno, podríamos entrar en muchos detalles de financiación, que tampoco es objeto, ¿no?, del programa. Además, tiene una agencia de garantías, que es el MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, o sea, la Agencia Multilateral de Garantías e Inversiones, y tiene un centro de arreglos de diferencias. En operaciones de MIGA, por ejemplo, lo que cubre es la garantía de una operación en el extranjero, ¿no? Entonces, también existen organismos de garantías españoles, ¿no?, como puede ser CESTE. O sea, las operaciones en el extranjero pueden tener una serie de garantías que lo cubren una serie de organismos, y entre ellos es MIGA, sobre todo en países muy conflictivos, ¿no? Por ejemplo, una de las operaciones de una empresa española, TSK, en Bangladesh, una planta eléctrica, pues está cubierta con una garantía de MIGA, ¿no? Son caras, pero te garantían tu inversión. Y después, el Centro de Arreglo de Diferencias Internacional, el ICSID, que esto, pues la única chica a lo mejor que le puede interesar más es a la chica que era abogado, porque es el Centro de Arreglo de Diferencias. Es un grupo muy pequeño de abogados que lo que hacen es la defensa cuando una empresa denuncia a un gobierno o cuando un gobierno denuncia a un gobierno. Un ejemplo de lo que podríamos tener aquí en la oficina, dentro de esta ventanilla, pues es cuando España ha denunciado a Argentina por la expropiación. Bueno, Repsol ha denunciado a Argentina por la expropiación, ¿no?, de YPF. Entonces, este tipo de operaciones serían lo que estarían también aquí. Y luego el World Bank Institute, que el Instituto del Banco Mundial es un organismo que lo que hace es toda esta cantidad de información. O sea, el banco tiene 14.000 empleados.
y está en más de 100 países con oficinas, ¿no? Entonces, toda esta gente que está generando operaciones, que está trabajando, que está generando información, que trabajando en desarrollo, con metodologías, lo que hace es intentar ver todo el tipo de sinergias que puedan existir, ¿no? Y tiene programas de pues knowledge exchange, es decir, lo que funciona en un sitio, intentar replicarlo en otro, de que todo llegue, las publicaciones, o sea, que se difunda toda la información. Ahora, para en comparación, ¿no? ¿Qué es el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo? Primera diferencia, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, solo en Latinoamérica. Así que tiene menos países miembros, entre ellos pues España. La estructura es muy parecida, o sea, ¿a qué presta? A gobiernos, a grandes compañías, porque a diferencia del Grupo de Banco Mundial, el Grupo de Banco Mundial solo presta a operaciones que tienen más de 10 millones de dólares, ¿no? Menos de 10 millones de dólares le parece que lo tiene que financiar o facilita la financiación a través de banca de segundo piso o banca local, ¿no? O sea, financia bancos en la región para que ellos den financiación a ese tipo de proyectos. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, no, se financia todo y hay varias ventanillas, ¿no? Entonces, simplemente la estructura es distinta, pero ¿quiénes son los clientes? Gobiernos, igual que en el caso del Banco Interamericano, el Banco Mundial, un gobierno que pide un préstamo para hacer una operación concreta que va a llevar compras de bienes, obras y servicios, y principalmente pues hay mucha ingeniería, pero hay muchos otros servicios, consultorías, ahora vamos a ver un poco en la estructura qué tipo de operaciones tienen. Además, grandes empresas a las que le puede financiar, igualmente, o sea, pues Abengoa, Isolux, Acciona, tienen grandes líneas de financiación corporativa, y empresas más pequeñas tienen líneas también de financiación. Vía, por ejemplo, de la Corporación Interamericana de Inversiones, que es para todos aquellos proyectos que son de menos de 10 millones de dólares. Además, y España también es miembro de un fondo que gestiona el banco, que se llama FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones, donde lo que se fomenta es principalmente asistencias técnicas, pero lo que se fomenta es el desarrollo del sector privado dentro de la región. Entonces, por ejemplo, ahí hay una división que se llama acceso a servicios básicos, que lo que hace es facilitar pues el agua, la electricidad y algunas utilities en la región, ¿no? Y también a España está apoyando este fondo. Una cosa que se me ha olvidado comentar es que además de crear sus propios negocios, es decir, ellos financian, también son gestores de fondos de otras entidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, AECID, hasta hace muy poquito además tenía mucho dinero, entonces dejaba sus fondos al Banco Mundial con una serie de prioridades y dentro de un fondo que se llaman, bueno, normalmente eran multidonantes y temáticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, a lo mejor habéis oído hablar del fondo del agua, ¿no? Pues está depositado dentro del Banco Interamericano de Desarrollo y son para proyectos de agua. Eso es un fondo, lo que llaman trust fund o fondos fiduciarios. Y hay muchos. O sea, los bancos gestionan muchísimo dinero de otros donantes. De hecho, la Comisión delega mucho dinero en estos organismos para gestionarlo. Por ejemplo, la Comisión para la Región de América Latina delega directamente fondos para desastres naturales y se lo deposita al banco. Y el banco hace las operaciones que le parece conveniente porque lo ha delegado, ¿no? Hasta aquí más o menos así, claro. No sé si... ¿Alguna pregunta de estructura? No. Pues ya pasamos a ver cómo están organizados, ¿no? Para todas estas tipos de operaciones que hacen, que bueno, hacen esto y muchas más. De hecho, pues yo desde que estoy allí, que llevo 5 años y medio más o menos, he visto de todo, ¿no? Y al principio siempre pensaba como mucho más compras de bienes, obras y servicios, y ahora veo que hay millones de posibilidades, ¿no? Para todo tipo de empresas. Esta es la estructura del Banco Mundial, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? Nosotros estamos en nuestros gobernadores, tenemos nuestra silla compartida ahora mismo sentado con el mexicano, ¿no? Y le decimos lo que pensamos al mexicano y él da nuestro voto a pesar de que podamos ir en contra. Tenemos un el presidente es el doctor Kim, este es un presidente relativamente nuevo, cambió el año pasado, va a hacer un año en verano, ¿no? Y es el primer además es el primer presidente que tiene el banco que verdaderamente viene del mundo del desarrollo. Hasta ahora, tradicionalmente, o sea, siempre el presidente siempre es americano, pero además el presidente suele venir del sector financiero. Así que era muy banco, ¿no? O sea, la institución. Este es el primer presidente que tiene que no viene del sector financiero, sino que viene de la cooperación, viene del sector de salud, además, en concreto. ¿Cómo está estructurado el banco? Es una matriz. Para cubrir todo este tipo de actividades, y estamos hablando solo de la parte que da préstamos a gobiernos, ¿vale? De la parte que da préstamos a gobiernos. La parte que presta a empresas, o sea, lo que es como si fuera el Banco Santander, pero es IFC, Corporación Financiera Internacional, que da préstamos a empresas. Eso es un organismo paralelo y tiene una estructura diferente. Pero la parte de la estructura del Banco Mundial que da préstamos a gobiernos es una matriz. ¿Por qué? Porque va a dar de todo tipo de préstamos. Entonces, como es muy grande los países a los que da servicio, que son 188, pues tiene 6 áreas geográficas. O sea, tiene distribuido Latinoamérica, Eastern Central Asia, o sea, Europa Central,
MENA, o sea, lo que es Middle East and North Africa, el norte de África, la región África subsahariana, y Asia dividido en el este de Asia y el sur de Asia. Y a su vez tiene una red de oficinas, como decía, más de 100 oficinas en los países, donde además, pues eso, prácticamente desde cada oficina se cubre el país y si no existe representación en los de alrededor, también los de alrededor. Y hay cuatro redes, cuatro networks. El desarrollo sostenible, el de desarrollo humano, el de desarrollo del sector financiero y sector privado y el sector de reducción de la pobreza. A su vez, como es un gran banco con 14.000 empleados, pues tiene sus propias actividades de banco, ¿no? Tiene sus propios recursos humanos, tiene su departamento de finanzas, su departamento de contabilidad, el que tiene pues toda la mole administrativa que puede ser mover a 14.000 personas desplazadas en países, con seguros médicos, todo un tema legal. Así que vamos a ver un poco cuáles serían estos cuatro networks, ¿no? ¿Qué hace Sustainable Development, qué hace Human Development, qué hace Financial and Private Sector y qué hace Poverty Reduction? Pues Sustainable Development tendría todo lo que podría ser un ingeniero. Yo le remarco pensando que erais todos ingenieros, pero siento un poco por los que he dejado fuera. En general, ¿qué hace? Agricultura, desarrollo rural, medio ambiente, agua, desarrollo urbano, energías, energía sostenible, transporte y TICs, tecnologías de la información. Así que todas estas actividades, o sea, son préstamos para el sector de la agricultura, préstamos para el desarrollo rural, préstamo para riego, préstamo para medio ambiente, para desarrollo urbano, para energías, o sea, son préstamos a gobierno para una actividad o un proyecto en ese sector. Además, cubre muchísimas cosas más, ¿no? Como el de Human Development cubre educación, salud, todo el tema de protección social, la lucha contra el SIDA. Y es la red de desarrollo del sector privado y financiero lo que hace es apoyar a los países para que tengan un buen marco regulatorio tanto para el sector financiero como para el desarrollo del sector privado. Esa ventanilla trabaja mucho con el otro organismo que hemos dicho, el que apoya al sector privado. O sea, si yo le estoy dando financiación al sector privado en unos países, yo creo que la regulación de esos países vaya bien, ¿no? Esos dos departamentos trabajan mucho. Y luego el de Poverty Reduction, reducción de la pobreza, que es sobre todo gobierno, lo que ya se llama consultoría de gobierno, no governance, o sea, lo que podría ser apoyo al sector público. También tiene todas las políticas de género, ¿no? En esa ventanilla. Y esas serían las seis áreas geográficas que comentamos. Tienen actividad el Banco Mundial en las seis, y más o menos por igual. O sea, casi todas las regiones tienen bastantes préstamos. ¿Dónde es más activo el banco? Donde no existe un banco regional. Es decir, por ejemplo, en Latinoamérica, el Banco Mundial pues tiene menos proyectos que puede tener el Banco Interamericano de Desarrollo, porque el Banco Interamericano de Desarrollo es el banco regional, ¿no? Y tiene mucha actividad, mucho más diálogo con algunos de los gobiernos, ¿no? Además, en la región de Latinoamérica hay muchas organizaciones ahora mismo trabajando, ¿no? Está CAF, está BCIE, o sea, hay otros organismos. Lo mismo ocurre en Asia, ¿no? Cuando entra el Banco Asiático, quizás el Banco Mundial tiene menos actividad. El caso del Banco Africano, el Banco Africano tenía mucha menos actividad tradicionalmente y aunque ahora mismo está aumentando, pues todavía en África, digamos que el peso del banco es bastante fuerte. Entonces, vamos a buscar dentro de la web del banco dónde está lo que hace Sustainable Development. Es que esto, la verdad, que está bastante centrado pues para que buscáramos un poco las oportunidades dentro de este sector, pero bueno, como hay mucha gente de ambientales, estaría exactamente aquí. Entonces, dentro de Sustainable Development, en la página, aquí podéis ver un poco la descripción de lo que se hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta división? ¿Cuáles son las prioridades, ¿no? Y las prioridades, en general, bueno, la palabra de moda en el Banco Mundial ahora es lo que llaman Green Growth. Y es crecimiento verde. Yo la verdad que he tenido que preguntar varias veces, ¿pero qué es Green Growth? Porque ¿qué es un proyecto? Me dicen, todos los proyectos que sean Green Growth pasarán. Y yo, ¿pero qué es un proyecto Green Growth? Bueno, pues todos los proyectos que lleven reducción de emisiones de CO2, que conlleven, o sea, sostenibilidad medioambiental, tienen mucha, mucha, mucha prioridad. Tanta que desde hace dos semanas está en reforma la propia división del banco que va a hacer todo este tema, ¿no? Que había una división de adaptación al cambio climático y toda esta división tienen mandato, primero, de aumentar, va a dejar de hacer la actividad que estaban haciendo, porque estaban haciendo todos los temas de mecanismo de desarrollo limpio, o sea, de MDLs y demás, y los fondos de carbono, y eso ha perdido pues su interés, pero sí hay muchas líneas nuevas de trabajo dentro de esta división. Entonces, además, bueno, si bajases al final de la página, podéis ver aquí una serie de topics, ¿no? O sea, lo que hay dentro de la división, ¿no? Y tendríais agricultura, pues cambio climático, desastres naturales, energía, medio ambiente, todo el tema de TICs, pues océanos, por ejemplo, ¿no? Es un tema súper específico, pero el banco trabaja en océanos, ¿no? Trabaja en préstamos en este sector. Así que, bueno, ahí podéis ver un poco. Entonces, que esto es cabida a todo lo que hace un ingeniero prácticamente, ¿no? A todas las actividades que hace.
Entonces, ahora simplemente vamos a analizar, bueno, voy a coger profesionales que existen actualmente dentro de la institución y vamos a ver un poco su trayectoria, ¿no? Que trabajan en esta división de Sustainable Development y vamos a ver un poco cuáles han sido sus estudios, qué es lo que han hecho, cómo han aparecido en la institución, ¿no? Para ver, vamos a ver si cómo han llegado estos aquí, porque está claro que ese es el camino, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hay un puesto, ¿no? Además, os vais a dar cuenta que todos son especialistas, ¿no? Curiosamente, es un banco de especialistas. Así que ser especialista es una ventaja entre estos organismos. Y cuando hablo del BID y del Banco Mundial, estamos hablando de los bancos de desarrollo y también de las agencias de desarrollo. Al final, hay muchos especialistas. Entonces, en este caso, por ejemplo, era una chica, ¿no? Y había hecho, pues, había estudiado historia y political science, o sea, ciencias políticas, en Dublín, es irlandesa. Pero había aparecido en Francia haciendo un máster en tema de International Peace Studies, o de estudios internacionales. Después estaba haciendo el doctorado en una universidad americana, que es muy famosa en Estados Unidos para los temas medioambientales, Duke University. Y después empezó a ser investigadora al mismo tiempo que trabajaba, que hacía el doctorado con WWF, ¿no? Con una agencia de protección medioambiental, ¿no? Así que después de aquí directamente, cuando terminó su doctorado, fue incorporada al banco, ¿no? Para trabajar como Senior Biodiversity Specialist, ¿no? Especialista de biodiversidad. Y trabaja en la división de medio ambiente y ya después dentro del banco ha pasado por varias divisiones, ¿no? Pero como puede ser el este de Asia o ahora mismo, por ejemplo, estaban en Latinoamérica. Otra posición, por ejemplo, Carbon Finance Specialist, ¿no? Especialista de financiación de carbono. Bueno, lo que había hecho esta persona, ¿no? Es un ingeniero agrónomo, ¿no? Como podríamos ser pues muchos de nosotros, ¿no? Un ingeniero agrónomo en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Es brasileño. Que había hecho su master degree, o sea, un máster en la Environmental Agriculture Engineer Science en Israel, en el Instituto Tecnológico de Israel. Después... Pues en general había hecho también, pues había trabajado en algunas empresas del sector privado, ha trabajado en Aracruz Celulosa, en Pepsi, en Monsanto. Después había trabajado en banca, curiosamente, ¿no? Del año 2000 al 2002 ha trabajado como project manager en Rabobank. Y de ahí, pues había pasado, ¿no? A trabajar en el banco, en la división financiera, o sea, la Carbon Finance Unit, que es la unidad que os comentaba que está en reforma, en cambio, dentro del Banco Mundial, que es la que da servicio un poco a todas estas oportunidades que llevan reducción de emisiones, ¿no? Y de carbono. Y además, pues habla inglés, español y portugués, ¿no? A ver, otro. Disaster Risk Management, ¿no? El manager de desastres naturales. Pues su educación, pues estudió en finanzas, ¿no? En la Universidad de Nueva York. También hizo estudios de posgrado en ESADE, en HEC París. Un máster en Harvard y después pues empezó a trabajar directamente ya en temas de más o menos de manejo de riesgos. Primero fuera del banco, después también trabajando en países en vías de desarrollo, como podía ser pues Bangladesh o bueno, en algún otro país, en South Asia y tal, y después apareció en el banco, ¿no? Y entra en la unidad de Disaster Risk Management, pero ya estaba especializada en temas de desastres. Bueno, ahora vamos a ver algún caso en español, porque habéis dicho, ya veo caras de estudiar en Harvard, tal, muy bien. Entonces, vamos a ver una española, ¿no? Esta es una especialista de energía, Energy Specialist. ¿Dónde estudió? Estudió en Alcalá, estudió ciencias medioambientales. Tenemos varias en el banco, que vienen además de la Universidad de Alcalá. Hizo el máster de gestión medioambiental aquí en España, hizo unas prácticas en Repsol, en la división de medio ambiente, y aplicó a la beca de la Caixa para realizar el máster internacional de asuntos internacionales de medio ambiente, energía y finanzas que lleva la Universidad de Columbia. ¿Qué ocurre cuando termina el máster? Pues que el banco, o sea, cuando una vez que terminas el máster en Estados Unidos te dejan un año para buscar un trabajo dentro de Estados Unidos, ¿no? Y te puedes quedar allí. En ese año, aparte de echarse un novio, porque la conozco bien, hizo además, entró en el banco, ¿no? Aplicó al banco, entró como especialista, empezó a trabajar como especialista en la división de la, curiosamente, en los temas de energía, y entonces se presentó a un programa que tiene el banco para jóvenes profesionales, el YP, Young Professional. Entra en el programa, y además este es un programa muy, muy competitivo.
aplican millones de personas en el mundo. De hecho, hay empresas especializadas, sobre todo en África, ¿no? En timar un poco para decirle, preséntate conmigo, págame esto y después te van a seleccionar para YP. Es un programa muy, muy competitivo. Al año seleccionan 15 profesionales. De los 15 profesionales siempre hay un español. Un número uno, una persona con, o sea, muy, muy buena normalmente. Pero el caso de Almudena, o sea, no digo que no se fuera buena, que es esta chica, es muy buena, pero estaba dentro del banco. O sea, que eso también ayuda, ¿no? Estás dentro del banco, tu manager te ayuda, tu manager te apoya en el programa y, por lo tanto, entra dentro del programa. Y sigue dentro del programa, ¿no? Está dentro de la formación que lleva el programa, está trabajando como especialista medioambiental en África y ahora está incorporada a una unidad que lleva todos los temas de formación dentro del banco en temas de energías renovables. Vamos a ver más europeos, ¿no? Para ver si vemos que una española ha llegado ahí, cómo han llegado los europeos, ¿no? Porque a veces si vienes de país de desarrollo o de Estados Unidos piensas, bueno, es que estás más cerca, ¿no? Una francesa, pues, hizo ingeniería civil en París. Después hizo un máster en ingeniería medioambiental con especialización en agua, residuos y salud pública en países en vías de desarrollo. Después hace unas prácticas en un laboratorio en Francia, trabaja como consultora. Aquí aparece su cooperación, ¿no? Empieza a trabajar para la Agencia de Cooperación de Desarrollo Francesa. Pero tampoco muy poquito, claramente en Hanoi. O sea, esta chica, por su currículum, podemos ver que de repente estaba desplazada en Hanoi y empezó a buscar un poco para quién trabajar, ¿no? Empezó con la agencia de desarrollo, después, bueno, trabaja con una consultoría para una firma británica en temas de agua en el río Támesis, después vuelve a Hanoi para trabajar como ingeniero medioambiental y salud pública en la Organización Mundial de la Salud, y después entra en el banco. Y ya entra en el banco y su titular es Infrastructure Specialist, o especialista en infraestructura. Trabaja en dos regiones, en Latinoamérica, empezó trabajando en Latinoamérica y ahora en Eastern Central Asia. O sea, la verdad que, o sea, por ejemplo, si veis este currículum, vosotros pensaríais, ¿pero qué especialización tiene en infraestructura? ¿No? Te voy a preguntar. Pues como estos hay millones. O sea, yo he visto, llevo 5 años y medio solo, pues he visto hacerse muchos especialistas en el banco. Y especialistas que no han trabajado fuera, curiosamente. O sea, que no han trabajado mucho fuera. O sea, un poco, lo justo. Y esto es lo que nos va a llevar un poquito al análisis posterior, ¿no? De cuáles son las oportunidades. Ya no os quiero aburrir más con análisis de perfiles, ¿no? Dentro del banco, pero vamos a ver otro más, ¿no? Que puede ser un perfil para un ingeniero. El Lead Dam Specialist, ¿no? Un chico italiano que es especialista en empresas. Además, hay muy pocos dentro del banco, ¿no? Las empresas medioambientalmente tienen mucho impacto y tienen mucha crítica, ¿no? Dentro de los países en vías de desarrollo. Es un ingeniero de civil, un ingeniero de caminos de Roma, de la Sapienza. Hizo el máster en ingeniería medioambiental, especialización en agua, residuos, salud pública en países en vías de desarrollo. Ay, este, no es, perdón. Ay, tío, no me he pegado su historia, no me la he guardado. Bueno, pues este no me lo sé, así que me lo tengo que saltar. Lead Water and Sanitation Specialist, bueno, este estudió ingeniería civil en las escuelas de ingeniería de Antioquia y en la Universidad de los Andes, realizó un máster en hidrología en la Universidad de California. Hizo Project Manager en Sudáfrica en temas de agua y saneamiento. Hizo un máster en Desarrollo Internacional y Economía del Desarrollo en la Northeastern University en Boston. 2 años trabajó para Oxfam América. Después hizo en Massachusetts para el Water Resource Authority. Y después entra en el Banco Mundial, ¿no? Y desde ahí ha trabajado siempre en temas de agua. Sleet Water Sanitation Specialist. Y empezó trabajando para Latinoamérica por su origen. Era colombiano y después cambia a la región de África, ¿no? Pues bueno, estos son muchas de las posiciones que hay dentro del banco que pueden tener perfiles perfectamente de ingenieros, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Ayer estuve, pues, de los 14.000 filtrando un poco por título, ¿no? ¿Cuántos son ingenieros, ¿no? Hay muchos, o sea, hay ICT Specialists, son ingenieros de telecomunicaciones, ¿no? De tecnologías de la información. Hay Forestry Specialists, o sea, especialistas forestales. Hay Agricultural Specialists, especialistas de agricultura. Fisheries, o sea, de pesca, gas, mining, de transport, urban transport, de waste management, de riego, de irrigation. O sea, hay muchísimas especialidades que podrían ser cubiertas por perfiles muy parecidos a los que estamos sentados aquí, ¿no? Especialistas. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿no? No, bueno, es que en España no somos muy especialistas. Y es verdad, ¿no? El sistema americano te especializa. O sea, tú haces una educación y estás especializado. Pero nosotros tenemos unas carreras muy duras, estamos preparados un poco de lo que hemos sufrido en las carreras, por lo menos en las antiguas promociones, hemos sufrido mucho dentro de la estructura de educación, entonces estamos bastante preparados para cualquier problema. Y eso, por ejemplo, yo ahora en la oficina tengo muchos becarios y cuando vienen los ingenieros, o sea, les puedes echar cualquier cosa. O sea, mientras que a lo mejor de otras ramas, y los de ciencias ambientales también me he encontrado muy, muy buenos profesionales, especialmente de la Universidad de Alcalá. Pero
otros profesionales a lo mejor están muy especializados en algo y se bloquean, ¿no? Y dicen, no, es que esto no es mi especialidad. Bueno, o sea, yo estoy haciendo un trabajo que tampoco es mi especialidad. Estamos trabajando muchísimo en financiación. Yo a veces digo, es que soy ingeniero de montes. Y todo el mundo me mira como, pero que tú, ¿y qué haces aquí, no? O sea, porque verdaderamente estamos haciendo trabajos, pero es la capacidad simplemente de aprender. Hay que aprender, te colocan en un puesto y somos muy capaces de aprender, ¿no? A pesar de que no tengamos tantísima especialización, pero que aún así la tenemos, ¿eh? Si cogiéramos cada uno de vuestros currículum, estoy segura que hay líneas generales donde podemos ver la especialización. Vamos a mirar cómo está el BID estructurado. Es muy parecido al Banco Mundial, ¿no? Es una matriz. ¿Qué ocurre? Que es, no cubrimos 6 áreas geográficas, cubrimos simplemente una, Latinoamérica. Tiene varias áreas geográficas para cubrir Latinoamérica, tiene muchas oficinas de país, pero esto no quiere decir que las oficinas, digamos, los departamentos de países no son tan funcionales en operaciones, son mucho más políticos. O sea, son los que se ocupan de mantener la cartera activa del banco. ¿Qué hay en esta división? Ex políticos, o sea, ex presidentes, ex ministros de los países en los que estaban, ¿no? De Costa Rica, de Honduras. ¿Y eso qué le facilita al banco? Que nunca separa su cartera, ¿no? Ellos tienen ex políticos dentro de su organismo que les facilita siempre pedir préstamos. La matriz sería muy parecida, cumple un poquito más o menos todo, con la diferencia, pues, que aquí se llama de manera distinta. En vez de que se llame desarrollo sostenible, se llama infraestructura y medio ambiente. Pero bajo ese nombre podéis ver que tendría muchísimo sentido, ¿no? Lo mismo. A diferencia del Banco Mundial, que donde la financiación, toda la parte de financiación de empresas está afuera, en el caso del Banco Interamericano la financiación está dentro de la estructura. No tanto la corporación, porque la corporación es un organismo autónomo, pero aún así, bueno, está bastante integrado dentro de la estructura del banco. Todo eso también está en reforma, ¿no? En el caso del banco. Y a su vez también tiene su propia división de gestión de recursos humanos, de tecnologías de la información. Solo una reseña, o sea, de los 14.000 empleados que tiene el Banco Mundial, ¿cuántos pensáis que son españoles? ¿Algún número? ¿Cuántos? 25, ¿alguna más? Hay casi 300 españoles. Y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene 2.000 empleados. ¿Cuántos pensáis que son españoles? ¿Cómo? Otra apuesta, venga. 400. Pues 300, vas muy acertada. O sea, tenemos la misma representación española dentro del Banco Interamericano de Desarrollo que en el Banco Mundial. ¿Por qué será? Pasa que la proximidad regional y el idioma tiene bastante que decir, ¿no? Efectivamente, o sea, el idioma tiene mucho que decir, ¿no? Para nosotros el idioma, desgraciadamente, es una gran barrera, ¿no? Hoy por hoy. Eso no quiere decir que en el Banco Interamericano también se hable inglés, ¿eh? O sea, se habla inglés, lo único que efectivamente, bueno, dentro del banco, cuando entráis, es como entrar en un país latinoamericano. O sea, en que esté situado en Washington, ahí solo se habla español dentro, ¿no? Vamos a ver, estos están en la web, así que tienen nombre y todo, podéis ver. Vamos a ver unos españoles que están dentro del banco. Bueno, este no es, porque este es el sector de infraestructura y medio ambiente. Podéis ver dentro de la web del banco qué es lo que hace, ¿no? Y ahí tenéis un poco la descripción, pero veis que hay de todo, ¿no? Hay pues medio ambiente, energía, transporte, agua, todo el tema de desarrollo rural, desastres naturales, ¿no? Todo está dentro de esta división, es un poco lo que podría cubrir la ingeniería, muchas de las actividades que hemos venido desempeñando todos nosotros, y estarían ahí, ¿no? Dentro de esta página web. Con la división esta. Españoles, de repente, bueno, vamos a ver. No sé si se ve bien, porque me imagino que hay un poquito de letra, ¿no? Y, bueno, os lo leo yo. Coral, se llama Coral Fernández Illescas, es española, es especialista de líder en la división de agua y saneamiento, en el Banco Interamericano. Trabaja en el BID desde 2004. Si veis la foto también se la ve que no es muy mayor, ¿no? Liderando y colaborando en el diseño y aprobación de un amplio espectro de proyectos en el sector de agua y saneamiento en toda la región. Realizó el máster de ingeniería en ingeniería civil y ambiental del Imperial College de Londres y hizo un PhD, o sea, un doctorado en ingeniería civil y ambiental, programa de recursos hídricos e ingeniería ambiental de la Universidad de Princeton. Y antes de incorporarse al BID, desempeñó como miembro de la facultad de la División de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad de Harvard. Pues aquí tenemos a Coral, ¿no? Que trabaja en la División de Agua y que además, Coral, pues, o sea, así como he visto, porque como llegó antes que yo, no sabía muy bien cómo había aparecido en el banco. O sea, Coral llegó por toda esa trayectoria, ¿no? Hizo su doctorado y demás, y el banco directamente la reclutó. Otro español, Rafael Anta. Pues Rafael pues está especializado en temas de tecnologías y en competitividad e innovación en el Banco Interamericano. Trabaja en políticas digitales, banda ancha, innovación, tecnologías móviles, desarrollo de TICs, para aumentar el acceso a todo este tipo en la región. Fue consultor en Accenture y fue consultor también en
KPMG, donde hizo lideró práctica de información en Risk Assessment en la oficina de Barcelona. Tuvo su título de ingeniero de informática en la Universidad de Ramon Llull y con matrícula de honor. Pues Rafael, por ejemplo, llegó al banco con un programa pagado por España. Ahora contaré un poco qué hace España para fomentar, ¿no?, que haya profesionales españoles y por qué hay 300 dentro del BID. Otro español, ¿no? Lucio Javier García Merino. Está en la División también de Agua y Saneamiento, especialista financiero, participando en la evaluación y análisis financiero institucional de los diferentes proyectos de la división. Pues es profesión economista, con amplia experiencia en el sector del agua y anterior a su ingreso trabajó en 8 años en la empresa Acciona Agua, Grupo Acciona, como analista financiero internacional para la estructuración de proyectos de infraestructura de agua y saneamiento en países en vías de desarrollo y países emergentes de las regiones latinoamericanas, Oriente Medio y Norte de África, con el ciclo integral del agua. Es licenciado en Economía por la Universidad del País Vasco y cuenta con un MBA por el Instituto IED, Institute for Executive Development Business School. Pues estos son los perfiles así cogidos un poco al azar de los españoles, pero si cogiéramos muchos más de esos 300, encontraríamos muchas similitudes, como estamos viendo en esto. A ver, después de esta revisión así a priori, ¿qué conclusiones creéis que...? O sea, ya he visto algunas caras. Como, a ver, ¿qué conclusiones hemos sacado, ¿no? ¿Qué perfil tienen esta gente que está dentro del banco? ¿El qué, perdón? Dime. Sí, tú, ¿qué decías? Sí. Bueno. Bueno, no han llegado todos así. No han llegado todos así. Bueno, yo no lo tomaría así, no creo que estéis ninguno limitado. No, yo simplemente quería enseñaros un poco cómo funcionan estos organismos. ¿Qué aprendemos de los organismos que están en Estados Unidos? ¿Qué es lo que he aprendido yo en estos 5 años y medio? O sea, a ver, la finalidad de esta jornada, no sé si, vamos, yo no he visto ni que ninguna jornada después de ahí todo el mundo aplique y tengas un puesto de trabajo. O sea, estamos aprendiendo qué es lo que hacen estos bancos, estamos aprendiendo si nos gusta lo que hacen, si quiero entrar ahí y si quiero entrar ahí qué es lo que tengo que hacer o cuál es el camino o el más acertado, ¿no?, y el camino más recto. O esa era mi finalidad en esta presentación, no ni muchísimo menos infravalorar a los profesionales españoles que yo defiendo todos los días y que creo que están altísimamente cualificados. O sea, ni muchísimo menos esa es la línea de o sea, no era para desmoralizar, es decir, no, Dios mío, yo no he hecho Princeton. Es todo lo contrario, es para enseñaros que el sistema está pervertido en un sentido. Y es decir, que son organismos que están en Estados Unidos, que han utilizado el sistema de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los organismos internacionales cogen profesionales con estos perfiles. ¿Por qué? Porque se fían de su educación, simple y llanamente. ¿Qué problemas tenemos nosotros? Que nuestras escuelas no están reconocidas internacionalmente. Nuestros máster no son los mejores ni en medio ambiente ni en agua y saneamiento. Y a lo mejor sí lo son, pero simplemente no están reconocidos. Entonces, esos son, o sea, de aquí podemos sacar muchas conclusiones, pero también unas conclusiones para luchar. O sea, yo estoy a vuestra disposición y también por eso estoy aquí, ¿no? O sea, yo estoy en Washington, creo que podemos hacer muchas cosas, creo que se pueden hacer verdaderamente porque lo estamos haciendo. Pero simplemente hay que ver con qué estamos jugando, quiénes son los actores, qué es lo que hacen y cómo funcionan. Y esto funciona así, o sea, si viendo todos estos perfiles, vemos que incluso los españoles que están allí tienen un perfil bastante determinado, que no representa al 99% efectivamente de la población. Pero el 99% de la población española no quiere trabajar tampoco en países en vías de desarrollo, quiere vivir en España y trabajar en España. O sea, estos organismos han cogido también los perfiles que quieren trabajar en países en vías de desarrollo. Y también, pues muchos de ellos, si os habéis fijado, ¿qué palabras se repetían? Máster en desarrollo internacional, muchos de ellos han trabajado en ONGs. Esos son los primeros pasos que han hecho. Tienen experiencias en países en vías de desarrollo. Tienen interés por países en vías de desarrollo. Eso es lo que tenemos que ver. O sea, a mí me interesan verdaderamente los países en vías de desarrollo. Yo quiero trabajar para países en vías de desarrollo, con sus ventajas y con sus inconvenientes, que también los tienen. ¿Es mi camino? Pues eso es un poco de lo que yo intento acercar. Es vuestro camino, pero es una cuestión que tiene que resolver cada uno, ¿no? Simplemente que sí tienen oportunidades, sí tienen perfiles, sí cubren estos sectores, sí hay especialistas como nosotros. Simplemente hay que ser ese especialista, ¿no? Un poco cómo son los programas de contratación, ¿no? Vamos a resumir. En concreto, hace 5 años, estábamos absolutamente infrarrepresentados en los dos bancos. Y pensaréis, wow, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial tenemos 300 profesionales y hay 14.000 empleados. El porcentaje que tenemos es muy bajo para nuestra representación, ¿no? Porque nosotros tenemos casi un 2% de accionariado y nuestro personal pues no llega al 2%, ¿no? O estamos un poquito ahí.
Por lo tanto, el Ministerio de Economía, que hace unos años solo teníamos 100 profesionales y en algunos casos menos, creó unos programas para apoyar con profesionales los organismos. ¿Y qué ideó? Efectivamente, o sea, intentó saltarse las barreras que han creado los organismos. Financia programas directamente para españoles, pagando a españoles, donde no, o sea, digamos, solo es para españoles donde no puede cribar esta especialización o este tipo de programa. No se valora si tienes máster o no se valora si has estudiado en Estados Unidos. En la actualidad eso... Probando. Bueno, entonces, en este... Tengo que terminar ya. Sí. Bueno, sí. No. Sí. Pues le cerramos aquí la ventana. Sí. ¿Es ahora? Bueno, conclusión. O sea, que España intentó apoyar profesionales. Y lo hizo bien, porque ¿qué pasó? Que ha conseguido que aumentaran mucho. Con programas pagados por España, con todos sus problemas. Porque cuando los donantes pagan a los profesionales, no son integrados dentro de los equipos. Y después no había tanta continuidad entre los organismos, que es lo que se quería. O sea, que se quería que España pagara a profesionales, los dejara en la institución y en la institución dijera, qué buenos son, me los quedo. Y pasó en muchas ocasiones, pero en otras no pasaba, porque la división que había pedido al tío lo que quería era un recurso gratis. Como tantas empresas piden becarios, no porque piensen que puede hacer un trabajo súper cualificado y le voy a formar y está dentro de mi estrategia, sino es recurso gratis, tengo un pico de trabajo, te incorporo. Pues lo mismo hacía el banco con nosotros, ¿no? Dentro de estos programas, por ejemplo, nosotros también con el ICEX tenemos un programa para meter becarios ICEX, ¿no? En su tercera fase, o sea, su tercera fase del programa dentro del organismo. Y ahora mismo pues tenemos más de 30 chicos dentro del Banco Mundial. ¿Cuáles son las opciones? Si leemos la página web, o sea, esto que he contado yo, la verdad que no es... como dirían, rocket science, o sea, no es algo ciencia ficción que me he inventado yo, solo analizando los currículum. En su página web lo dice. Si nos fijamos en este párrafo, dice, en general, pues eso, está looking for experienced professionals, o sea, busca profesionales con experiencia. Y eso es verdad, o sea, coge en los programas junior, coge profesionales sin experiencia, pero lo que más suele contratar, también como consultor, es gente que ha trabajado en alguno de los campos. Entonces, normalmente, ¿qué busca? Profesionales más o menos con unos 5 años de experiencia. Entre 5, 10, 15, pero cuando pasas de allí, claro, para el banco eres demasiado experto y eres muy caro, entonces normalmente esos puestos están muy reservados para gente que ha hecho como toda la trayectoria dentro del banco. Y esto le lleva a problemas, porque efectivamente muchos de los expertos con solo 5 años de experiencia en laboral, pues no, realmente no eres tan experto. O sea, el experto se hace dentro del banco, y es lo que os comentaba. O sea, por eso te dicen especialist, pero a lo mejor se han hecho casi dentro del banco. En general, ellos también indican, pues preferiblemente un récord demostrado profesional y académico, se valora el máster y el doctorado, y esto es muy anglosajón, o sea, esto no es del banco, es anglosajón. O sea, en España un doctorado no se utiliza más que para trabajar en las universidades, y es muy rara la persona que se ha quedado toda su vida haciendo un doctorado dentro de la escuela y no quiere hacer nada más. En otros organismos no es así, o sea, en otros países no es así. O sea, un doctorado es un plus, es un esfuerzo. Está muy valorado, te has especializado, has creado algo de verdad innovador, o sea, que no te retira del mercado. Y eso es otra de las barreras que puede tener el mercado español, pero que tenemos que aprender a superar. También tenemos la ventaja de que hacer un doctorado aquí es muchísimo más fácil que en Estados Unidos. O sea, por lo tanto, digamos que el que quiera hacer un doctorado, hemos visto casos en España en 2 años. En Estados Unidos la media está entre 6 años y 8 años hacer un doctorado. O sea, es elevadísimo, ¿no? Y es una inversión personal bastante, bastante grande. En general también lo pone ahí, conocimiento del mundo del desarrollo. Cuanto más países en vías de desarrollo conoces, cuanto más experiencia tengas en países en vías de desarrollo, más fácil podrás tener trabajar en un organismo de desarrollo, lógicamente. Y bueno, el inglés excelente. Esto también es una asignatura pendiente que quizás en la que estamos muy a tiempo de trabajar. O sea, aprender un idioma, pues sí, lleva tiempo y esfuerzo, pero que podemos hacerlo. O sea, aprender inglés excelente lleva unos años, sí, pero en 3-4 años puedes hablar perfectamente inglés, y si te vas y haces una inmersión total, en un año puedes hacerlo. O sea, de hecho, la gente que mejor habla inglés dentro de Estados Unidos, de los españoles, muchos simplemente han estado un año allí viviendo con una familia americana, y ya simplemente hablan perfectamente inglés, se han hecho bilingües y pueden participar perfectamente en lo que es un organismo como este. Esto es, bueno, tampoco quiero, ya muchos de vosotros que estáis buscando trabajo, que habéis buscado trabajo, me imagino que conocéis perfectamente todas las páginas web. En este caso yo os diría, para entrar en el banco, ¿qué es lo más sencillo? O sea, las posiciones de staff son muy, muy complicadas, porque efectivamente el perfil que te piden es muy orientado a todo esto. Sin embargo, las de consultores son más sencillas. Las de consultores piden profesionales, pues digamos, especialistas, pero como te van a contratar para unos servicios,
pues en realidad tampoco tienen esa preocupación porque no vas a entrar dentro del staff del banco, ¿no? O sea, tienen menos limitaciones. Para consultores, ¿qué es importante? Para consultores, la verdad que es lo más importante es que al final te acaben conociendo. Porque como todos nosotros, cuando hemos trabajado en empresas, ¿a quién contratas las consultorías que te hacen falta para tu empresa? Pues a alguien que es de tu confianza, ¿no? O sea, tú necesitas a alguien que normalmente te saque un trabajo rápido, bien, tal. Entonces, y si no lo tienes, entonces normalmente lo publicas y estás buscando algo, ¿no? A mí me llegan bastantes oportunidades que a veces no están dadas, que son consultorías muy muy express, ¿no? Que alguien necesita, pues muchas en temas de carbon finance, de carbono. Entonces también me gustaría ofrecer al colegio, pues así podemos organizarnos para que todas esas oportunidades se publiquen en algún sitio y puedan llegar a los profesionales que puedan tener esas especializaciones. En esas, o en agua y saneamiento, o en medio ambiente, o forestry, o sea, si nos llegan, las de consultores, importante pues ser capaz de aplicar rápido, porque normalmente para consultores no tienes más que un plazo de una semana o dos semanas como mucho. Para los jóvenes, ¿no? Aquellos que son menores de 32 años, hay muchos programas dentro del banco. El primero son las becas, los internships. Hay dos internships dentro del banco, el de verano y el de invierno. ¿Por qué? Pues porque como trabajamos con países del hemisferio sur, pues las vacaciones estudiantiles no son las mismas, ¿no? Entonces, para nosotros nos meterían en las vacaciones dentro de trabajar con el banco dentro de junio a septiembre y son pagadas, son remuneradas, se aplica a través de la página web. Y en todo esto estamos en lo mismo. O sea, cuanto más aproximado sea tu perfil a un banco de desarrollo, es decir, que has trabajado en países en vías de desarrollo, te interesan los países en vías de desarrollo, te interesa la cooperación, hablas, por supuesto, el inglés. Entonces, cuanto más facilidad, más aproximado tenga el perfil, más fácil podrás tener entrar en estos programas de internship. Además, hay otros programas como son los Y Professional, Young Professionals, que ese es el que comentaba, que es muy, muy competitivo, pero hay un español al año. Entonces, de 15 a un español no está mal. O sea, es que no hay muchos más por nacionalidades. Y he visto ingenieros. O sea, he visto ingenieros. Eso sí, claro, muchos han estudiado fuera en algún momento de su carrera, ¿no? Han hecho un Erasmus en Francia. O sea, tienen esa facilidad o esa inquietud, pero han tenido esa inquietud casi siempre, ¿no? O sea, es que es difícil salir de repente o cambiar de profesión si queremos cambiar. O sea, si no nos ha interesado nunca la cooperación al desarrollo y los países en vías de desarrollo, pues lo puedo hacer, pero tengo que hacer un camino, como haría para cualquier otra especialización, si mañana quiero tocar el violín o el piano. Además, los programas estos, o sea, en general, están hay un programa que es el Young Professional Associate, que ese es para recién licenciados. Son para menores, ese es para menores de 28 años, 29 años. Este programa, por ejemplo, es en el que más estoy trabajando yo para intentar saltarme la barrera americana. ¿Por qué? Porque las universidades americanas tienen un network grandísimo ahí. O sea, tienen un grupo dentro del banco que les difunde las oportunidades y que cuando buscan una JPA lo que hacen es pedírselo entre ellos, ni siquiera sale. Entonces, son ellos los que lo difunden con sus antiguos compañeros de la universidad. Entonces, ahí, por ejemplo, hay oportunidades, pero habría que establecer esa red con España. Habría que establecer esa red con la universidad, ese partnership, esa asociación. Yo he tenido entrevistas con la chica que lleva ese grupo y estaba dispuesta a abrirlo relativamente, pero es cuestión de que nosotros también nos organicemos, es decir, queremos llegar ahí, nos interesa, tenemos una apuesta clara, porque también hacer los esfuerzos para después, si no hay nadie interesado, no tiene ningún sentido, ¿no? En este programa, además, es eso, es muy poco transparente. Este JPA es muy poco transparente porque está muy está en Estados Unidos y está muy colonizado por las universidades americanas. Y por eso tienen muchos también tíos dentro de la universidad, porque cuanto más tíos tienes de una universidad, más fácil es que atraigas. O sea, si tuviésemos muchos ingenieros de Montes, que no hay ninguno dentro ni del BID ni del Banco Mundial, podríamos atraer ingenieros de Montes. Esto lo he visto muchísimas veces. Hay ingenieros de Montes franceses. Cuando hay una oportunidad para un ingeniero de Montes, ¿a qué país creéis que se va? ¿Al francés? Porque la misma francesa habla de su compañero, no sé quién, que está buscando trabajo, que lo facilita, que mete el currículum por el camino que no es la página web, ¿no? O le dice, métete aquí en la página web. O sea, cuanto más red creemos, que eso en el caso de los ingenieros de Montes nos ha fallado, ¿no? No tenemos esa red. No existe dentro de los organismos, por lo menos en lo que yo conozco. O sea, no, yo estaba encantada de intentar buscar ahí. Cuando encontré ingenieros franceses me quedé alucinada, ¿no? Porque conocíamos gente. Yo había estudiado en Francia y teníamos amigos comunes. Y dije, joroba, es que esto es lo que nos falla, ¿no? Lo que nos falla en nuestro caso, el español. Entonces, en los programas para jóvenes profesionales, también os diría que existen las becas del ICEX, que no sé en qué medida. Por ejemplo, yo no había visto casi ingenieros de Montes participando dentro de las becas del ICEX. Las becas del ICEX es un programa que paga el instituto. Son 3 años. El primer año es una formación en comercio exterior. El segundo año es en oficina comercial. Conmigo trabajan 5 becarios ahora mismo. O sea, dos son del máster del ICEX.
y el tercer año es en organismos internacionales o en empresas de exportación. Tenemos 15 en organismos. Esa es una forma de entrada dentro de los organismos. Curiosamente, en las oficinas comerciales, el otro día en Kazajstán, que estábamos solucionando un problema para una empresa también de nuestro sector, una empresa maderera además, hablando con la consejera, ¿no? Pues cuando es tu sector te interesa como mucho más, ¿no? Y hablando con la consejera, resulta que la consejera, que es consejera económica y comercial, también es ingeniera de montes en Kazajstán, ¿no? Entonces, era como de un año anterior a mí, fue como, Cristina, ¿tú también? Y me dijo, ¿tú eres ingeniera de montes? O sea, como nos sorprendimos las dos de encontrarnos haciendo un poco un trabajo fuera del sector, pero además en comercio exterior, porque no hay prácticamente ingenieros de montes haciendo comercio exterior, curiosamente, ¿no? O sea que, y a Cristina le dije, ¿por qué no das una charla en el Colegio de Ingenieros para contar un poco tu experiencia, para ver cómo has llegado hasta allí? Porque también ella tenía un camino especial, ¿no? Y me dijo, me parece genial, porque, o sea, en realidad los ingenieros de montes como que no tenemos mucho cariño a los ingenieros de montes, pero la realidad es que no hay red, o sea, red posible. O sea, eso te digo, bueno, en mi caso de ingenieros de montes, pero en otros ingenieros me imagino que pasa mucho. No he visto ingenieros de caminos en el banco, hay varios de la Universidad de Granada. Curiosamente, porque no hay la Politécnica de Madrid y hay tres de Granada. Es lo mismo, el mismo efecto. O sea, cuanto más ingenieros hay, más fácil el arrastre, ¿no? Esta es la página del BID, que también explica muy bien cuáles son sus programas y demás. ¿Qué ocurre en el caso del BID? En el caso del BID, España ha apoyado mucho a los profesionales españoles. Hay muchas universidades que han firmado convenio con el banco. Muchos institutos profesionales, como puede ser el Instituto de Empresa, IES, tienen acuerdos. La Universidad de Navarra. De los colegios de ingeniería, ninguno tiene firmado un acuerdo con el banco. Ninguno cede profesionales. Ninguno tiene, o sea, los programas de los proyectos de final de carrera, ninguno lo hace dentro del organismo. O sea, es decir, que el proyecto lo hagas en cooperación al desarrollo, en un país en vías de desarrollo, en colaboración con un especialista del banco. De manera que te conoce, es una primera puerta de entrada bastante buena. Ninguno trabaja no hay asociación de investigación. Y por ejemplo, en el caso del BID, se acaba de aprobar hace menos de dos semanas una iniciativa en temas de biodiversidad, donde España tiene mucho que decir. O sea, España tiene muchos especialistas en biodiversidad, es muy rica en biodiversidad, ha trabajado muchísimo en este campo y, sin embargo, no existen ese tipo de alianzas, ¿no? No sé en qué medida, la verdad que también trabajando con tanta gente, no sé en qué medida todo falla, ¿no? Pero, o sea, yo estoy ahí y puedo facilitar muchas cosas. Si vosotros estáis trabajando en empresas y tal, o sea, estoy muy abierta a que nos comentéis cómo se puede estructurar esto, cómo podemos facilitar, porque a lo mejor no es para nosotros, pero sí para las generaciones futuras, sí para compañeros, sí para hermanos, o sea, hay muchas formas de estructurar ayudas y es cuestión de simplemente pensar, porque, o sea, yo, otra cosa no hay, pero disponibilidad total. Y luego, bueno, pues tiene los mismos programas que hablamos del Banco Mundial para jóvenes. O sea, tenemos becarios de ICES también dentro del BID. Tenemos cada vez menos porque la verdad que lo que estábamos viendo es que había demasiados. Hay un máster multilateral que ha funcionado durante tres años, que lo cofinanciaba el Ministerio de Economía, que también colocaba 10 profesionales al año. Hacían un máster de multilateral pagando 12.000 euros, creo, y después tenían unas prácticas durante un año garantizadas dentro de la institución. Vengo de verles y me han dicho que ya esto no tienen dinero, pero sí que garantizan ahora las prácticas dentro de empresas. Entonces, el máster creo que tiene ahora un coste un poco inferior, no sé si es 9.000 y pico euros, la verdad que no sé muy bien las cifras, pero te garantizan las prácticas al año siguiente en una empresa. Para aquellos que estéis interesados, pues he puesto algunos folletos por ahí, y de todas formas, si no me escribís, y yo os redirijo al máster multilateral. Aquí podríais ver un poco cuáles son los perfiles que se buscan, ¿no? Vamos a ver una posición, ¿no?, que está ahora mismo en licitación, o sea, en abierto, ¿no? Como sería, pues, un especialista senior en temas de desarrollo rural para la oficina de IT. Eso es otra de las de los handicaps, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, yo quiero venir a trabajar, pero a Washington. Claro, la realidad es que todo el mundo quiere venir a Washington. O sea, todos los organismos son organismos muy competitivos, con muchas demandas de empleo, reciben millones de currículum, pero en las oficinas de países no hay tanta gente dispuesta a ir a trabajar como especialista forestal a IT o como especialista de desarrollo rural. O sea, cuanto más complicado es el país, más fácil es poder entrar en la institución. Aquí podéis ver un poco cómo es la oferta. Si lo entráis, veis los requerimientos que te dice, pues Master Degree en Economics, Agricultural Economics, Natural Resources, Rural Development o relativos, ¿no? Y te dice PhD Strongly Preferred, pero no necesariamente exigido. Entonces vamos a ver un poquito cómo preparar los currículum para estos organismos. Bueno, los dos organismos y todos los organismos multilaterales prácticamente ya están utilizando portales web. De los portales web, quiere decir que tú tienes que volcar tu currículum ahí, ¿no? Entonces, tu currículum que va a llegar, normalmente puedes hacer también la carta de presentación, o sea, tienen distintos formatos, pero bueno, tener en cuenta que se hace todo online siempre. Entonces,
si todo se hace online, ¿cómo funciono yo para prepararme mi currículum para hacerlo para un organismo y tener posibilidades, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un currículum en formato americano, porque lo que he dicho, están en Estados Unidos. Entonces, no hay fotos, aunque muchas veces sale la gente muy mona, se mueren de risa, dicen, ¿por qué me he puesto una foto? Tal. Carnet de conducir ni de coña, ¿no? En plan, conduzco, o sea, se da por supuesto, en Estados Unidos se da por supuesto que conduces, y si no conduces ya será el problema, no te contratan por conducir. No se presentan datos que puedan discriminar, si estoy casado, si tengo 3 hijos, si estoy soltero, o sea, lo que se os ocurra, no. No se pone la fecha de nacimiento. Esto también es un poco de shock, ¿no? Para nosotros, que lo primero que miras en los currículums es a ver qué edad tiene, a ver cuándo estudio. Pues allí no. O sea, en general, esto es otro de los temas que pueden discriminar. O sea, el banco no quiere no quiere discriminar a alguien porque tenga 60 años, si a lo mejor es el mejor profesional para el puesto. Muy importante, ¿cómo se describe nuestra experiencia, ¿no? Muy distinto a cómo se hace en España. Y esto es muy americano. O sea, cómo se hace es con las tareas que he hecho y los logros que he conseguido. Y la tarea tiene que ser algo muy conciso, 2 frases, exactamente contando un poco cuál era tu tarea dentro de tu posición. Otra de las cosas que quería decir es, las empresas, y esto curiosamente también me lo ha dicho mucha gente del banco, me dice, los españoles, dice, qué graciosos son, ponen una empresa y nunca dicen lo que hace la empresa. Esto también nos llama la atención. ¿Por qué? Porque si ponemos Repsol, damos por supuesto que todo el mundo conoce Repsol. Si ponemos Acciona, en España todo el mundo conoce Acciona. A Bengoa, todo el mundo conoce a Bengoa. En Estados Unidos nadie conoce a Bengoa, nadie conoce a Repsol, por mucho que nos sorprenda. Si estuviera aquí el director general de Bengoa me diría, ¿cómo lo conoces? Sí, o sea, sí se conoce en los sectores especializados, pero no necesariamente el departamento de recursos humanos, que es donde va a aparecer mi currículum en el primer lugar, va a conocer lo que es a Bengoa. Entonces hay que especializarlo, o sea, empresa de 40.000 empleados, no sé cuántas oficinas, del sector tal, especializado en tal, o sea, y cuanto más ad hoc a lo que me estoy presentando, mejor. No deis nada, por supuesto, ni el Banco Santander, ni el BBVA, o sea, nada. O sea, no se deis, por supuesto, porque hemos visto millones de casos en los que no saben a lo que nos estamos refiriendo. Y esto es válido, os lo digo, para cualquier organismo y también para Estados Unidos, o sea, no deis nada nunca, por supuesto. Entonces, en general, la tarea muy importante, los logros, o sea, lo que los americanos llaman achievements, o sea, esto es muy americano y muy anglosajón. Y los españoles siempre dicen, no, si yo no he logrado nada. Sí, 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 o sea, hemos logrado muchísimo, has hecho muchas cosas dentro del puesto, lo único que hay que cuantificarlo. Y esto además no estamos nada acostumbrados, o sea, pues, ¿cuánto facturaba? Es que, ¿cuál era la operación? No sé si era de regadío, ¿a cuántas hectáreas conseguiste llevar el regadío? ¿A cuánto diste servicio? No sé, ¿hiciste la ordenación del monte de qué? ¿Cuántas hectáreas? Muy concreto, ¿qué conseguiste? ¿Cuáles eran los logros? Y si hay objetivos muy relacionados con lo que te están pidiendo, eso es muy importante ponerlo. Muy específico. O sea, nada de generalidades, que en España nos hace mucha gracia a veces cuando llega un currículum y dice manager of the managers de no sé qué. Dices, ¿qué coño era esto? Es que no sabemos lo que era. O sea, es gestor de gestores en inglés. O sea, tiene que ser muy, muy claro. Ellos tienen que entender perfectamente lo que hacías, porque por esto te sacan fuera, ¿no? En general, recomendaciones como se tiene que hacer online. Y para cualquier aplicación, yo diría, cualquier aplicación online que hagáis, preparad un currículum muy largo, incluyendo todo lo que habéis hecho. Y después sobre eso hay que personalizar, y siempre personalizar, para cada oportunidad. No se puede presentar todo lo mismo. La gente dice, no, pero claro, si llega al banco y presento 4 currículums distintos, no pasa nada, porque en realidad son divisiones distintas, porque el puesto, o sea, se entiende, o sea, no quiere decir que te inventes lo que has hecho dentro de cada proyecto, simplemente que destaques lo que tiene relación con ese puesto. Los logros serán los mismos, pero algunos mucho más destacados son para una posición de Rural Development que para otra de Forestry, que para una de Carbon Funds, o sea, simplemente serán distintos. Y muy importante, ¿no? O sea, estoy aplicando a un puesto, mi tarea de reflexión importante. No es estoy en el paro, necesito buscar trabajo, que eso entiendo que es una necesidad y una emergencia y pues una desgracia, ¿no? En muchísimos de los casos de España, ¿no? Pero lo importante también, si queremos tener una carrera y si queremos orientarnos, es ¿qué quiero hacer? ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Cuáles son mis logros? O sea, ¿qué he aprendido en todos estos años? ¿A qué he contribuido? ¿Cuáles son mis habilidades especiales? ¿Y hacia dónde me quiero dirigir? O sea, en esto desde los organismos es muy importante pues saber a dónde quiero llegar, ¿no? Pero con un análisis de todo, dónde está mi carrera, dónde están mis fortalezas, por dónde puedo entrar y cómo puedo llegar. Y además, o sea, en esto también es muy importante pues esa orientación para poder alcanzarlo, ¿no? En general, otro de los temas, tengo que terminar, ¿no? Que muy tarde.
Simplemente, hacen unas cribas automáticas en online. Entonces, 10, 15 palabras, cuando cogáis las oportunidades, subrayad, sacad 10, 15 palabras que además son clave. O sea, leer la oportunidad, lo leéis muy bien, resaltáis esas 10, 15 palabras y esas 10, 15 palabras tienen que ir en vuestro currículum. ¿Por qué? Porque el sistema es automático de cribado. Y si no están esas 10 o 15 palabras, estaréis fuera de la primera, ni siquiera de la primera oportunidad. Ni siquiera habréis pasado el filtro que ni siquiera ha visto nadie. En general, el apartado criterios de selección es mucho más importante que lo que se incluye en tareas y en responsabilidades del puesto. Siempre los criterios de selección y los requisitos hay que cumplirlos. Sed rigurosos en las fechas de inicio y fin de los trabajos y en la persona de referencia. Sistema americano, siempre llaman y siempre piden información. Los emails actualizados. Preocuparos siempre de actualizar esos emails porque siempre, siempre lo hacen, ¿eh? Es condición obligatoria. Bueno, no destacar la experiencia sobre todo de lo que ya he comentado. Países en vías de desarrollo, todo lo que sea recaudación de fondos, que yo creo que aquí, pues efectivamente, en España no estamos muy acostumbrados, pero trabajando con ONGs, fundraising, tal, es muy, muy valorado por estos organismos. Además, otro de los temas es que son bancos de desarrollo especializados en comunicación. O sea, tienen que comunicar que han hecho desarrollo. Por lo tanto, tanto en inglés, en oral, como en escrita, es muy importante. Entonces, también es importante que os preparéis. Normalmente os habéis hecho artículos en inglés, tenerlo preparado, porque lo piden. Piden muchísimas pruebas de escrito en inglés. O sea, como buenas habilidades, ¿no? Que demostréis las habilidades. En general también, pues eso, trabajar todo lo que demostréis que habéis trabajado en equipo, equipos multidisciplinares, es también muy bien valorado. Y ya está. Pues mucha suerte. Muchas gracias, Sara, por tu intervención.